Esto empezó hace muchos meses, con muchos papeles y videollamadas. Buenos días y bienvenidos a la reunión de empleo personalizado. Yo aún no sabía qué me esperaba. Plena Inclusión decidió participar en una investigación. Participaron 12 federaciones, en total 44 entidades. ¿Cuánta gente? Hola, buenos días, soy Narela de Plena Inclusión Madrid. Se comenzaron a realizar llamadas por teléfonos y correos electrónicos para empezar a conocer a las 502 personas que podían formar parte de la investigación. Yo fui una de las elegidas entre esas 502 personas. Mireia ha salido elegida para participar. Me explicaron que iba a participar en una investigación. Yo me animé. Me preguntaban muchas cosas. Querían saber más de mí. Al principio me costaba saber que se me daba bien o que me gustaría trabajar. Nos juntamos con las personas que me conocen y me quieren. Y fue todo más fácil. Mireia es muy abierta. Mireia es muy trabajadora. Me dijeron todas las cosas que se me daban bien. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Y empecé a hacer actividades nuevas para conocerme más. Una de mis áreas vocacionales es atención al cliente. Me atreví a ver y conocer empresas para ver cómo trabajaban. Le dije a mi persona de apoyo que me gustaba mucho la empresa y que quería intentar trabajar ahí. Era la hora de negociar. Negociar no fue fácil. Tuvimos que pensar y crear un puesto de trabajo que fuera bueno para la empresa y para mí. Esta es mi historia. Ahora estoy trabajando. Como yo, hay 251 personas participando en el proyecto del empleo personalizado. Muchas más podrían beneficiarse, pero hace falta que tú te lo creas.